Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vengo a mostraros una de las últimas novedades que la marca alemana Boker ha sacado a la venta. Una que os aseguro que no va a dejar a nadie indiferente, porque hoy os voy a presentar el nuevo sistema de bloqueo patentado por Boker. ¿Y dónde lo vais a ver? En la nueva Boker Merlin. Pero para ello, como siempre, tendréis que esperar a después de la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ver su cajita de presentación. Una cajita de color negro que me gusta bastante, ahora os diré por qué, con el logo de la marca en la parte superior, donde nos dice que está manufacturada en Solingen, ¿vale? Ya sabéis, Solingen, la ciudad cuchillera por excelencia de Alemania y una de las ciudades cuchilleras más importantes de todo el mundo. ¿Por qué me gusta esta cajita? Que os digo que no es exclusiva de este modelo Merlin, ya lo he visto en otros modelos de Boker. Bueno, pues por el sistema de apertura, ¿no? Como levantaríamos esta pestaña y luego levantaríamos esta. Es una cosa diferente y ya sabéis que yo soy un enfermo de las cajas y que me gustan muchísimo. Lo primero que nos encontramos nada más abrirla es una fundita de color gris tirando a blanco de la marca Boker. Me gusta bastante este sistema para llevar nuestras navajas, pero ya os digo que la navaja Merlin es muy elegante para esta fundita. Quizás sea demasiado simple esta funda para la navaja que ahora vamos a ver, ¿no? Me hubiese gustado, no sé, una fundita de piel, otra cosa. Ahora la vais a ver y vais a entender por qué. ¿Me gusta este sistema? Sí, sí, me gusta bastante, pero quizás para una navajita más sencilla o de otro corte, no para una navaja tan seria y tan elegante como la que vais a ver ahora, ¿no? Por otro lado, aquí también nos encontraríamos, chicos, con el certificado de garantía, por así decirlo, que además entiendo que el hecho de llevarlo nos autentifica que es una navaja original. Así que vamos a apartarlo por ahí, chicos, y ahora sí os presento la nueva Boker Merlin. Fijaros qué bien amarrada viene dentro de esta cajita, ¿no? Vamos a sacarla poco a poco, vamos a quitarle estas gomitas y vamos a cogerla a la mano para que veáis esta espectacular y nueva pieza de la marca alemana Boker. Vamos a ponerlo por ahí. Y aquí la tenemos. Os presento, vuelvo a repetiros, la nueva Boker Merlin, que seguro que ya os está llamando muchísimo la atención. Fijaros. Lo primero que quiero deciros es que está diseñada por Wilfried Gorski, espero haberlo pronunciado bien, que es un fabricante de cuchillos por encargo y miembro del gremio de los maestros cuchilleros alemanes, ¿vale? Obviamente forma parte de la familia Boker, creo recordar, ¿eh? O trabaja muchísimo con ellos, ¿eh? Además, no es solo conocido por este tipo de diseños tan elegantes y de alto rendimiento, sino que además también destaca por realizar muchísimos productos artesanos, muy a mano, por así decirlo, y de alta precisión, ¿vale? Vamos a abrirla ahora sí. Bueno, como estáis viendo, es una navaja que tiene unas medidas espectaculares, unas medidas muy, muy de DC, súper elegante, de un primer pistazo. Bueno, increíble, chicos. Ya sabéis, vamos a ver su sistema de apertura, que como estáis viendo, es a dos manos. Es con el sistema de uña, por así decirlo, ¿no? Vamos a abrir esa hoja. ¡Clic! Fijaros lo bien que abre, o lo fácil que abre o que desliza, ¿eh? Bueno, vamos a fijarnos, chicos, en su hoja, que es de tipo spear point o punta de lanza con filo recto. Fijaros el dibujo vaciado que hace aquí, que es, vamos, espectacular. Os he dicho que tiene filo recto y además, como estáis viendo, acabado satinado, ¿vale? Si os fijáis, además, tiene un perfil bastante simétrico que hace que cuando la utilicemos, concretamente pongamos, por así decirlo, toda la presión en la punta, ¿no? De esta manera podremos hacer cortes bastante profundos, sin esfuerzo, y agujerear de forma muy fácil y prácticamente cualquier material, ¿no? Si nos vamos a la parte de atrás de esta Boker, veréis que pone precisamente el nombre del diseñador que antes os dije, Wilfried Gorski, ¿vale? Está fabricada en acero N690Co, ¿vale? Con una dureza de 59HRC en la escala de Rodwell. ¿Qué decir de este acero? Bueno, pues que es considerado de muy altas prestaciones. Está muy bien visto este acero y que tiene un buenísimo reafilado, una buenísima retención de filo y un excelente mantenimiento.
Pasamos ahora a ver lo más llamativo e importante de esta nueva Booker Merlin, y es, como ya os dije antes, su bloqueo, llamado Interlock. Atención, que giro, y aquí está, chicos. De primeras puede parecer una especie como de aleta, ¿vale? Para que abramos nuestra navaja. Esa fue la sensación de cuando cogí la Merlin en mis manos la primera vez. Pero chicos, no, esto no es para abrirla. No, es para cerrarla. Vuelvo a repetir, este sistema de bloqueo se llama Interlock y lo ha patentado Booker. La manera de cerrarla es muy, muy sencilla. Simplemente tenemos que tirar hacia atrás de esta aleta, ¿vale? Y eso hace que se libere el resorte. Fijaros de qué manera tan sencilla podemos cerrar nuestra Booker. Estaréis pensando, bueno, ¿y ese sistema es seguro? Según Booker, es ultra seguro, ¿vale? Y vuelvo a repetiros que está patentado por ellos mismos. Vuelvo a repetir, la forma de desbloquear nuestra navaja es tirar de esta aleta hacia atrás, ¿veis? Ahí lo vais a ver más claro. Ahí. Y de esta manera podríamos cerrar nuestra Merlin sin ningún problema. Me encanta. Bueno, me encanta lo primero cómo abre súper suave esta Merlin. Un seguro, vuelvo a repetir, que ellos dicen que es ultra seguro y la verdad es que a mí me da muy buenas sensaciones y sobre todo, no sé, un seguro distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Por eso me ha gustado muchísimo esta Merlin. Volvemos otra vez a desbloquearla, mejor dicho, tiramos hacia atrás y de esta manera podríamos cerrarla sin ningún problema. Si nos fijamos en sus cachas, están fabricadas en acero inoxidable y madera de palisandro. Estos dos materiales son muy resistentes y además el palisandro le da un toque diferente y súper elegante a esta nueva Merlin. Pasamos ahora sí, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja muy ligera, a pesar de su robustez, con un peso de 82 gramos. Su longitud total es de 175 milímetros con una longitud de hoja de 72. Su longitud cerrada es de 103 milímetros con un grosor de hoja de 2,6. Así que nada más, chicos, recordaros como siempre que si queréis haceros con esta nueva Booker Merlin podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Y deciros también que quiero que me dejéis en los comentarios del vídeo qué os ha parecido la navaja en general. Vuelvo a repetiros que a mí me ha gustado muchísimo. Lo primero por su línea, por su diseño, me parece súper elegante. Lo segundo por esa madera de palisandro que le da un toque diferente y especial. Luego también es una navaja muy muy portable como EDC y es una navaja que la podemos llevar y sacar sobre todo en cualquier sitio sin que llame la atención. Y lo tercero, cómo no, por su sistema de bloqueo. Yo soy una persona que me considero bastante rara. A mí me gusta que lo que yo tengo o lo que yo uso lo tenga poca gente o no lo vea por ahí muy a menudo. Y obviamente este sistema de bloqueo hace que esta navaja sea muy, muy poco común en el mercado. Así que, bueno, por esos tres motivos, por así decirlo, me ha enamorado muchísimo esta Booker Merlin. Así que nada más, recordaros como siempre que podéis apoyar el vídeo con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. ¡Chao!